እንደ 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 Bienvenidos a este nuevo estudio de Bosquejeando la Biblia. Realmente no hay nada que me dé más emoción que dar esta serie durante. Eh... El tiempo de instituto bíblico, una de mis eh, clases favoritas fue predicación expositiva. Y bueno, pues nos enseñaron ahí a intentar eh, buscar el bosquejo de cada libro de la Biblia. Y dije, wow, qué padre sería en algún momento poder dar este estudio e ir bosquejando junto con toda la iglesia, pues, eh, pues la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento, empezando por ahí. Y bueno, pues estoy emocionado porque el día de hoy no solamente vamos a empezar con este estudio, sino que... De manera personal vamos a empezar con el que yo creo y considero que es mi libro favorito de la Biblia, mi carta favorita, el libro de los Efesios. Y es que el libro de los Efesios durante todo el tiempo de la historia de la iglesia ha sido considerado una joya. De hecho, hay muchos eh, estudios acerca de este libro, de esta epístola del apóstol Pablo. Pero uh, hay muchas cosas que se dicen de él, como por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si el libro de los romanos es como esta argolla de compromiso, ¿no? Donde el Señor nos muestra lo que hizo por nosotros. Bueno, el libro de los Efesios, dicen, es como si fuera el diamante, es, es la joya del Nuevo Testamento. Es maravilloso cuando nosotros podemos aprender este libro. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un breve bosquejo eh, de, de, de todo el libro, ¿ok? Y poco a poco, semana a semana, vamos a ir analizando cada parte que hemos dividido. Bueno, pues estos estudios, van a... Vamos a intentar buscar la palabra clave, vamos a intentar buscar el versículo clave y vamos a explicar de acuerdo al contexto en lo que el autor nos quiso decir a través de esta carta. ¡Qué emocionante! Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Ojalá tengas tu Biblia ahí. Te vas a dar cuenta que los títulos que yo te voy a decir y en los que lo dividí, pues no son más que los títulos que ya están en sus Biblias, en la Reina Valera 1960. Y es que nos dimos cuenta, bueno, también cuando estudiamos esta materia, que esos titulitos que tú tienes ahí en tu Biblia... No fueron hechos al azar, sino que realmente antes de poner esos titulitos se tuvo que bosquejar para encontrar el tema central de cada porción de las escrituras. Es por eso que he decidido respetar este tema central que se va a llevar a cabo en toda esta carta. Bueno, pues eh, la primera parte del libro de Efesios, empezamos con Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 2, en donde se nos habla acerca de la salutación. El apóstol Pablo, nosotros recordamos en el libro de Hechos capítulo 19, que fue a evangelizar a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes de la época, era la ciudad a la cual llegaba el comercio de todas partes del mundo, era la ciudad también en la cual el mayor centro religioso de la época se estaba levantando. Bueno, pues uh, hubo mucha gente que se incomodó por la predicación del apóstol, de, de los apóstoles, ya que eh, empezó a, a, a incomodar a las personas que vendían las cosas de la idolatría. Y las personas dijeron, ¿saben qué? Vamos a callar al apóstol Pablo y vamos a callar a los apóstoles para que no sigan dando la palabra de Dios y para que nuestras ventas no sean disminuidas. Bueno, pero el Evangelio no solamente sobrevivió, sino que dio inicio a una de las iglesias más importantes del Antiguo Testamento. Esta iglesia no solamente la vemos aquí en una carta que se da, sino también en parte de las cartas del, que se da al, en el libro de Apocalipsis, el mensaje del Apocalipsis a través del apóstol Juan. Y vemos que es muy importante esta iglesia para la propagación del Evangelio. Y bueno... Efesios capítulo 1, versículo 1 al 2, el apóstol Pablo se presenta como el autor de la carta. Él utiliza una palabra que sin lugar a dudas cuando nosotros hagamos el estudio de esta porción de las escrituras estudiaremos a profundidad. Y esta es la palabra dolos, que al español y en sus biblias quizás se traduce siervo pero que en el original se traduce esclavo. El apóstol Pablo se declara un esclavo del Evangelio a causa del llamado que él tiene de parte de Dios. Y desde ese llamado de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que va a dar el apóstol Pablo va a hablar de, acerca de la gracia de Cristo Jesús y acerca de la paz que, que trae como consecuencia esta gracia. En el, en el Nuevo Testamento los apóstoles constantemente dan este saludo, gracia y paz. Gracia y paz, gracia y paz. Es el deseo y el anhelo apostólico para la iglesia, que la iglesia pueda descansar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como consecuencia podamos andar en la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento y entonces podamos cumplir nuestro propósito. Bueno, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14 vemos la segunda parte que es una de las partes eh, más interesantes de esta carta. ¿Por qué? Porque no nos está hablando en esta parte de lo que está pasando en nuestra dimensión o de lo que está pasando en la iglesia aquí abajo, sino que el apóstol Pablo eh, en, en estos textos describe cómo Dios, desde antes de crear todas las cosas, e hizo un diseño perfecto y hermoso y cumplió su propósito en la iglesia. Eh, esta segunda porción de las escrituras, Efesios 1 del 3 al 14, se llama Bendiciones Espirituales en Cristo Jesús. El apóstol Pablo describe todo lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nuestra herencia, el ser hijos, el ser perdonados, el ser redimidos, el ser santos. Y todo esto nosotros lo encontramos en la hermosa persona de Cristo Jesús. Este fue un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que ahora al apóstol Pablo se le dio la sabiduría para compartir este hermoso mensaje, el llevar el mensaje a los gentiles, aquellos que no tenían a Dios en su corazón, y entonces así cumplir las promesas que Dios había dado a todas las naciones de la tierra. Efesios 1.9 dice la Biblia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, algo que no se había revelado, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del Cumplimiento de todas las cosas en Cristo, en, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra de Dios nos dice que el mensaje de lo que nosotros hemos recibido no fue algo que fue idea del hombre. Fue algo que fue idea de Dios y que Dios al crear todas las cosas en la eternidad de Dios, entonces ahí fue donde Dios nos dio esta herencia que ahora el día de hoy tú y yo podemos disfrutar como hijos de Dios. La siguiente parte del, eh, del libro de Efesios, igual la igual encontramos en el capítulo 1, versículo del 15 al 23. El tema es el espíritu de sabiduría y de revelación. El apóstol Pablo, al haber comprendido todo lo que Dios había hecho por la humanidad y lo que Dios había dado por la humanidad y la herencia que nosotros podíamos adquirir en Cristo Jesús, hace una oración. Y esta oración es para que la iglesia de Éfeso pudiera llegar a comprender el tesoro tan maravilloso que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero esto no se puede alcanzar solamente con sabiduría humana. Es por eso que el apóstol Pablo pide a Dios para que el Espíritu de revelación y de sabiduría, o sea, el Espíritu Santo, alumbre los ojos del entendimiento de la iglesia de Éfeso para que ellos puedan entender la maravilla del tesoro, del don de Dios escondido en la persona de Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, no tenemos que buscar fuera de Cristo Jesús, ya que en Cristo está nuestra plenitud. Hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos como cristianos en Cristo Jesús. Hemos recibido un regalo que cuando se nos es revelado vamos a cambiar nuestra manera de andar cada día. De ahí saltamos al capítulo 2. Eh, en el capítulo 2 empieza del versículo 1 al 10 con un tema muy importante. Bueno pues... Esto no lo hizo por ninguna obra que el hombre haya hecho. No hay nada que el hombre haya hecho para conseguir el favor de Dios. Todo lo que nosotros hemos hecho ha sido dirigido y orquestado. Por el Espíritu Santo, desde el arrepentimiento que es donde Dios, la fe que es donde Dios, es el Espíritu Santo el que nos revela todo lo que nosotros conocemos de Dios. Y aquí viene uno de los versículos más importantes para el cristianismo, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no, no es de vosotros, sino que es un, de Dios, un don de Dios para que nadie se gloríe. Esto es la esencia del Evangelio. Ha recibido por la pura gracia de Dios un regalo que ni tú ni yo merecemos. Efesios capítulo 2, versículo 8 se dice que esto no es algo por lo cual tú o yo hayamos luchado, que nadie se puede gloriar, ni de que es más inteligente, ni de que es mejor persona, porque aún la Biblia dice que él ha escogido lo vil y lo menospreciado para mostrar su amor, para mostrar su misericordia. Entonces, si el día de hoy tú y yo estamos aquí estudiando la Biblia, quiero decirte que no es porque nuestra mente sea más elevada o nuestro corazón haya sido menos endurecido, sino porque en algún momento, al estar endurecidos, al estar muertos espiritualmente, recibimos por gracia de Dios... El Evangelio. De esto trata Efesios 2 del 1 al 10. Después vamos al 11 y a mí me encanta esto porque entonces el apóstol Pablo no solamente está hablando de lo que la iglesia recibió, sino que ahora se aleja un poquito más y habla de la historia de redención en todos los tiempos. Chécate esto. En el capítulo 1, el apóstol Pablo habló acerca de la salvación fuera de nuestros tiempos en la mente de Dios, en la eternidad de Dios. Ahora, en el capítulo 2, versículo del 11 al 22, habla de toda la historia de la redención. Habla de que en el Antiguo Testamento Dios trajo salvación al pueblo judío, trajo herencia, trajo bendiciones. Y que ahora, a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a las mismas bendiciones. Esto es algo maravilloso y es algo formidable, porque entonces se cumple el propósito de bendición a todas las naciones. Efesios 2:13 dice la Biblia: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No dice te acercaste por la sangre de Cristo. Dice que por el regalo que tú recibiste de la redención, tú fuiste hecho cercano por parte de Dios hacia las promesas y hacia las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo. Ahora somos parte de un solo pueblo, el pueblo de Dios. Tanto judíos que creyeron, como gentiles que ahora reconocen a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, somos parte de un solo cuerpo. Y de aquí saltamos a Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Y aquí el apóstol Pablo da gracias a Dios. Porque este mensaje había sido escondido durante muchas generaciones y Dios se lo reveló a él y Dios le dio este ministerio para ir y compartir a todos aquellos que no tenían a Dios en su corazón este maravilloso mensaje. Dios vino aquí al mundo para hacernos cercanos a él, para hacernos cercanos a sus promesas, para revelarnos su justicia en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Este ministerio que el apóstol Pablo tenía no solamente es el ministerio del apóstol Pablo, es el ministerio de la iglesia. Compartir la palabra de Dios, compartir lo que hemos recibido en Cristo Jesús y compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que va a alumbrar el entendimiento de aquellos que no creen y se van a levantar como nuevas criaturas. Dice aquí Efesios 3:3, 3, porque por revelación me fue declarado el mi misterio, como antes lo he escrito brevemente. La idea de lo que escribe el apóstol Pablo, hay muchas personas que dicen, el apóstol Pablo escribió cosas muy diferentes a lo que muchos personajes bíblicos decían, aún a lo que el Antiguo Testamento decía. Hay unos que se han atrevido a decir que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo introdujo nuevas doctrinas que no tenían nada que ver con lo que se decía en el Antiguo Testamento. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, el mensaje que yo di fue algo que se me fue dado, fue algo que se me fue revelado, fue el encargo de parte de Dios para el apóstol Pablo. Cabe resaltar que la palabra apóstol significa un enviado con un designio en especial. Eso significa ser apóstol. El designio especial que tenía el apóstol Pablo era alcanzar a los gentiles. De aquí saltamos a Efesios capítulo 3 versículo 14. Al 21. Y aquí el apóstol Pablo dice eh, que él doblaba sus rodillas y oraba para que la gente pudiera conocer este hermoso regalo que hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús. Él decía, hay algo que necesita la iglesia para sentirse plena. ¿Y qué es? No son autos de lujo, no son casas de lujo, no es cumplir tus sueños o mis sueños si no hay algo por encima de todas las cosas terrenales y de todas las cosas materiales, que es esto, Efesios capítulo 3 verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seas llenos de la plenitud de Dios. El apóstol Pablo en esta carta nos dice que solamente hay un lugar en donde tú y yo podemos recibir la plenitud como seres humanos y la plenitud como hijos de Dios. Y esto es conociendo a Cristo. Ahora vas entendiendo por qué el apóstol Pablo anhelaba tanto que la iglesia conociera a Cristo. Había muchas cosas... Que el apóstol Pablo tenía que decirle a la iglesia de Éfeso o cosas que se tenían que cambiar. Pero antes de que el apóstol Pablo vaya y diga tú haz esto y tú haz el otro y tú haz el otro y tú haz el otro y tú haz el otro, el apóstol Pablo pone la base teológica para decirles todo lo que nosotros hemos recibido de dónde viene la fuerza para que esos cambios puedan ser posibles en nuestra vida. Es por eso que es una carta maravillosa y completísima. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, dice la palabra de Dios, habla acerca de la unidad del Espíritu. Ahora todos los cristianos del mundo estamos unidos por un Dios, por una fe, por un bautismo. Ahora hay una unidad en la que nosotros podemos ir creciendo, pero en esta unidad es muy importante saber que Dios da también a distintas personas distintos dones. ¿okay? La unidad no significa que todos seamos igual, sino que todos trabajamos para el mismo propósito. No el propósito tuyo, ni el propósito mío, ni el propósito del ministerio de alguien, ni el propósito de una persona, sino el propósito de Cristo Jesús. Es por eso que la Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol, Pablo, el, 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 el apóstol Pablo nos cuenta que Dios mismo es el que establece los ministerios. El, eh, Dios es el que da el, dio el ministerio del apostolado y de la profecía para, como dice Efesios 2.20, poner la base de lo que se iba a construir. La base ya está puesta. Ahora, encima de esa base... Tanto los eh, maestros como los evangelistas como los pastores siguen construyendo para construir un edificio que tenga la mente en Cristo Jesús. Efesios 4:13 dice el propósito de todo esto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de cada ministerio que se hace en la iglesia? Bueno, durante mucho tiempo se ha debatido acerca de esto y bueno, últimamente ha estado mucho este tema de la responsabilidad social. El que las personas vean que somos buenos. ¿Será ese el ministerio de la iglesia? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice Efesios 4:13, aquí está el propósito por el cual... Tú tienes que formar parte de una iglesia. Aquí está el propósito por el cual Dios se revela a través de las iglesias. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo Jesús. El propósito de la iglesia es que con tus dones, con tus talentos, con tu vida, tú puedas servir y puedas amar hasta convertirte a alguien semejante al Hijo de Dios. Qué hermoso crecer en esta nueva familia, en la fe, en donde llegan personas nuevas eh, constantemente y la tarea de nosotros como iglesia es hacerlos crecer para que se parezcan más a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa tarea, qué labor tan noble y tan especial. Porque esto no es algo que la iglesia haga por sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés a la iglesia para que a través de la iglesia el Espíritu Santo pudiera alcanzar a todas estas personas. Es algo hermoso y maravilloso como vemos en el Nuevo Testamento, a Dios de la mano con la iglesia, a Dios usando a la iglesia para traer este mensaje tan maravilloso. La Biblia dice que aún los ángeles desearían eh, llevar a cabo las tareas que nosotros llevamos como iglesia. Pero somos muy afortunados. Hay mucho que hacer, hay mucho que crecer, y la meta es eso: que tú y yo nos parezcamos a Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 versículo 17 al 32, después de haber puesto toda esta base doctrinal de que nosotros hemos recibido gracia, hemos sido perdonados, somos hijos, somos santos y que el apóstol Pablo desea que todo el amor de Dios y el conocimiento de Dios se nos sea revelado a través del Evangelio, después de haber dicho todo lo que hemos recibido, una herencia como el pueblo judío, hemos sido injertados, ahora somos un solo pueblo, después de decir que por gracia hemos recibido este hermoso regalo de la salvación, el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras, Efesios 4 del 17 al 32, habla de la nueva vida que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús. Si tú has recibido tanto, tu vida no puede ser como aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Su comportamiento no puede ser el mismo, dice el apóstol Pablo, porque no has aprendido eso de Cristo Jesús, no has aprendido eso de la iglesia. Es por eso que, que el apóstol Pablo anima a la iglesia a vivir esta nueva vida, no solamente en la fe, sino también en su comportamiento. Efesios 4:24, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad, de la verdad. Dice la Biblia, ahora ustedes como iglesia tienen que revestirse de lo que Dios dice que ustedes son. Ustedes son justos, ustedes son santos, ustedes son la luz del mundo. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. Dice la palabra de Dios cómo debe de ser nuestra confrontación hacia el mal. Dice, ahora ustedes ya no tienen que andar en tinieblas, sino todo lo contrario, ustedes tienen que aprender a reprender las tinieblas porque ustedes son luz en este mundo. Y son luz por todo lo que han recibido. Entonces, ustedes ya no se pueden andar emborrachando, ustedes ya no pueden andar diciendo mentiras, ustedes ya no pueden andar haciendo lo malo, ustedes ya no deben de estar robando, sino que ahora tienen que trabajar, que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que hacer lo correcto, lo que hace un verdadero Hijo de Dios. Esta exhortación de Efesios capítulo 5, del 1 al 20, se llama andad como hijos de luz. No andemos ya en las tinieblas. Hay una porción donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia, de, como un padre desesperado, eh, a ti iglesia que duermes, despiértate y levántate de entre los muertos. O sea, que tu comportamiento no sea como aquellos que no conocen a Cristo. Yo me imagino, alguien que eh, está en esta posición espiritual, imagínate una persona que conociendo a Cristo no comparte el Evangelio. El apóstol Pablo nos instruye, despiértate y alumbre Cristo a través de tu predicación, a través de tus enseñanzas, a través de tu vida, porque cuando nosotros nos comportamos como hijos de luz... Eso trae gloria a Dios y también da testimonio del poder de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21, da una porción muy importante de cómo toda la iglesia debe estar sometida una, unos a otros, ¿ok? En la iglesia de Cristo no hay llaneros solitarios. No hay personas que digan yo no necesito de la iglesia. Todos nos necesitamos unos de otros para crecer y para cumplir el propósito de Dios como comunidad cristiana. Efesios 5, 21, empieza, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y aquí habla de muchas cosas. Habla de cómo la iglesia está sujeta a Cristo, cómo la esposa está sujeta al esposo, cómo el esposo debe de estar sujeto a Cristo, cómo los hijos deben de estar sujetos a los padres, cómo los trabajadores deben de estar sujetos a sus patrones y los patrones deben de estar sujetos a Dios. El apóstol Pablo habló de una unidad espiritual con el pueblo espiritual de Dios, esto es, los judíos convertidos y los gentiles convertidos. El apóstol Pablo habló de un crecimiento espiritual en unidad como congregación y ahora habla de la importancia de llevar este mensaje a través de someternos absolutamente todos al señorío de Cristo. Efesios 5 del 21 al 33 y Efesios 6 del 1 al 9 habla de este sometimiento. También en Efesios capítulo 6 versículo del 10 al 20 habla acerca de la armadura de Dios. Este es un tema muy importante. Antes yo me acuerdo, yo pensaba que la armadura de Dios era como algo así espiritual, que venía y que me protegía y que los demonios veían como si yo tuviera, no sé, como, como una armadura de hierro. Pero no, aquí el apóstol Pablo habla acerca de algo muy importante. Nuestras armas no son físicas. Cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando tú caminas en la verdad, cuando tú proclamas el Evangelio, cuando tú haces lo que tienes que hacer, dice la palabra de Dios algo muy importante. Cuando nosotros nos revestimos de ese nuevo hombre, el cual vimos en Efesios capítulo 4, cuando tú y yo nos revestimos de hacer lo correcto, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, ya no vamos con nuestra justicia, sino vamos con la justicia de Dios, entonces pasa algo maravilloso. Podemos enfrentar cualquier ataque del enemigo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. El poder de la iglesia de Cristo no radica en los medios que tiene, no radica en la economía que tiene, no radica en la influencia que tiene. El poder de la iglesia de Cristo radica en el Señor. El Señor es el que da poder a su iglesia. Dice, fortaleceos en el Señor. Nuestra fuerza se encuentra en el Señor. Y dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. Me recuerda mucho un salmo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, la iglesia puede caminar bajo esta bendición, siempre y cuando busque... Hacer la voluntad de Dios y busque en cada una de estas armas espirituales que es la palabra de Dios, que es la fe, que es compartir el evangelio, que es cambiar nuestra mente y es la justicia de Cristo. Cuando un cristiano llega a entender, se le es revelado lo que cada una de estas cosas significa y lo hace suyo, entonces ya no va a caminar en sus fuerzas, sino va a empezar a caminar en el poder de Dios. Por último, Efesios capítulo 6 del 21 al 24 da las salutaciones finales. Dice Efesios 6 23, paz sea los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante saber que cuando compartimos, cuando conocemos el mensaje de Dios, una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento viene. ¿Por qué? No solamente la consecuencia espiritual de que nada nos vaya a pasar, sino que muchas veces aún vienen más problemas, pero ahora ya entendemos que todo lo que Dios hace va a obrar para bien, porque desde antes que yo naciera, Dios estableció un plan eterno para mí, para mi vida, para la vida de la iglesia. Es ahí donde nosotros encontramos nuestra fuerza. Como el apóstol Pablo oraba para que se nos sea revelado lo que... Tú y yo hemos recibido, no lo que vamos a recibir. Una de las cosas más maravillosas es que cuando habla de nuestra herencia en los cielos, no habla en tiempo futuro, sino habla en tiempo pasado, porque nosotros ya estamos sentados a, a, en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque tú y yo ya fuimos perdonados, porque tú y yo ya fuimos justificados, porque tú y yo ya fuimos hechos hijos de Dios. Algo maravilloso que cuando yo lo entendí, mi alma descansó. Es que cuando fue escrito esto, en pasado, yo ni siquiera había nacido y ya se hablaba de mí. ¡Wow! ¡Qué increíble! He recibido tantas cosas por gracia. Hemos recibido tantas cosas por gracia. Y el apóstol Pablo da esta carta con el propósito de que la iglesia ya no camine en sus fuerzas, sino que cada día dependa más del poder de Dios. Este fue un breve bosquejo de toda la carta a los Efesios. Acompáñame semana a semana a desmenuzar cada porción de las escrituras que el día de hoy hemos hablado. Estoy seguro que el Señor va a abrir nuestra mente, va a abrir nuestro corazón y el poder de Dios va a ser manifestado a través de sus escrituras. Que Dios te bendiga, no te pierdas la próxima semana la salutación del libro de los Efesios. Te esperamos, que Dios te bendiga.